Vanguardia contracultural. Estamos esta noche tan hermosa, tan bendita como todas las demás, pero hoy hacemos homenaje a dos movimientos de vanguardia, dos movimientos, hasta podríamos decirlo, latinoamericanos, que se expandieron totalmente en los dos continentes, si se pueden, más que hay, claro que también. Pero esta tarde-noche es para todos ustedes con gran dedicación, con gran amor, que son los infrarrealistas y el movimiento del crack. Pues esta noche tenemos presente al maestro y psicólogo Antonio Malpica, escritor, promotor cultural y también difusor del arte en Papantla, y de los que nos puede hablar muchos términos, y dentro de todo lo que es, son sus ensayos, sus escritos literarios, nos expanden todo este conocimiento, y por lo tal, no podemos hablar de dos movimientos si no hay un brebaje mágico esta tarde-noche, un poco de humo, y como tal, un poema de Mario Santiago Papasquiaro, que quiero iniciar esta noche con un pequeño trayecto de lo que tenemos el maestro Antonio y yo. Maestro, nos haces los honores. Sean bienvenidos a este espacio nuevamente, a Cicuta de Oro. Y vaya, disfruten de lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. La poesía sale de mi boca para Roberto Bolaño, al que presento ya como mi mariachi e iniciador de movimiento cuyo nombre ignoro y en el cual prometo realizarme plenamente. La poesía sale de mi boca, asoma las narices, el pene, a lo imprevisto, el estremecimiento, el resplandor y la baba también. Y los pelos arrancados a este tiempo y fuera jinetearlo, y desatascarle su rodeo, y la caspa, y la petrificación de tantas de las hierbas y raíces de este mundo, que antes de morderlas nos vemos obligados a escupir. La poesía sale de mi boca, de mis puños, de cada poro resuelto de mi piel, de este mi lugar volátil, aleatorio, testicularmente ubicado, afilando su daga, sus irritaciones, su profesión manifiesta a estallar y encender la mecha. En un clima refrigerador donde ni fus, ni faz, ni mechas, ni mechones, ni un solo contispado que merezca llamarse contispado. Y en este, ni uno solo caso de fiebre, digno de consignarse en este inmóvil país, la poesía sale de mi boca, con un pelambre y unas antenas y unos ojos de mosca, con los gorjeos de un canario enjaulado y los bostezos cacofónicos bostezando del cuidador del zoológico, noche y día, roja y negra, con los ovarios de una muchacha, con la voz ronca de un muchacho, con la mirada vacilante, pero rabiosa, hermosamente rabiosa, de un niño marica que no quiere que lo escondan en un barril sin fondo. La poesía sale de mi boca con la limpia negrura de la gasolina, con el brillo elocuente de un foco de 500 voltios, con la emoción y el orgullo de unos bíceps, dueños de su mundo, y dentro de la relatividad del maestro Einstein, todopoderosos, con los colores de un vestido, hechos con retazos de telas, con los sonidos confundidos, caóticamente armonizados de cientos y cientos de claxos distintos. Un día de embotellamiento en el periférico, contra barandales e inundaciones, y de cierta manera
a favor de ellos. Contra casas de puertas cerradas, contra soles aguzanados, contra cirroses más allá del hígado, contra botellas de refrescos conteniendo urea, contra niños y niñas, castrados, congelados el día de su nacimiento, contra las toneladas de tierra y basura que nos caen encima cuando lo que uno quiere es mostrarse alegre y hermoso, como demostración palpable de uno nuevo renacimiento, saltando y corriendo con los ágiles, poniendo un cerillo en el fundillo de los lerdos, planeando almuerzos y veladas con los lúcidos, poniéndoles unas ganas inmensas a la resolución de las Ave Marías, de Aries a Piscis, de lunes a domingo, de enero a diciembre, del día primero al 31, de tabla apolillada en el piso, de telaraña bailoteando sobre el techo, todo reventazón y reventazón de la impresión de un cavernícola, al conocer por primera vez a una mujer desnuda, el último de un fulano cualquiera, cuando estalle la tercera guerra mundial, visitando enfermos, saludando sanos, conspirando bajo tierra, saboteando sobre tierra, deteniéndose, avanzando, apurando su trago, saboreándolo, garroteándolo, masajeándoselo, inyectándoselo, carajo, rascando y rasguñando por un sol de medianoche, como 12 enamorados escarbándose, como 12 enamorados ensanchando hasta sus últimas posibilidades los significantes y el significado del sistema braille, como una borrachera de girasoles en círculos, como un diadema de diadamas de flor favoritas de Judy, como un toque de marihuana del que le gusta el Fernando, y tocas el nirvana con las manos, mueves un dedo y te das cuenta, arrancas el pasto y te sonríes, gusano de maceta, gusano de tierra roja que no te conocías, como un ciclobiznazo galopante que hace harina de piedra, cedo en sus cuatro paredes y te pones en la proa, así en la proa, que no te conoces, y en eso, y te ponen del cometa Couture, y deja tu jarana al descubierto, toda tu extensión, tu abreviatura, lista a sacudirse, a no olvidar la cólera junta, y sobre todo, por las cabronadas injustas, sino enriquecerla, sino fornicarla y forticarle la mecha al TNT, sino explotarle y revelarle la pupila. Ahora canta el que llora hace rato, grita, salta, monta, eyacula al fulano aquel, ya débalo por muerto. Ahora los centenares duros, los cantantes, los suaves, los trompetillas, y el regusto de aquel que ha escupido la tierra y las lagañas, con que había tapándole los ojos, la poesía sale de mi boca a todo tranco de gerundio, y esto a todo flujo de agua potable, a todo virus luminoso, a toda capacidad de contagio. Así va la poesía, y para ella no tengo sino alabanzas. Mario Santiago Papasquiaro. Salud. Saludcita. Maestro, en honor y salud a todos los que nos están viendo y a los maestros detrás de escena, salud también, claro. Bien, habíamos comentado que va a ser hoy una noche muy interesante. Vamos a hablar sobre dos movimientos literarios que, si bien han surgido y que han tenido un
registro dentro de la literatura de México, pero hace ratito platicábamos y Rogelio nos había comentado de que ponernos en una sintonía seria no iba a ser tan fácil, ya que prácticamente los infrarrealistas eran personas o un grupo de sujetos poetas principalmente que prácticamente no tenían por no decir nada, sino que iban en contra de lo que era justamente la cultura oficial. Entonces, en este sentido, la verdad, en lo personal, creo que la mejor poesía se puede encontrar en las cantinas, se puede encontrar en las calles, y no justamente en esos recitales pomposos a los cuales se piensa que se puede disfrutar. Cada uno puede prácticamente llevar a cabo la degustación de una poesía, pero si no es acompañado justamente con una buena cerveza y un buen cigarro y una buena plática, no se puede apreciar cómo lo estaríamos compartiendo con ustedes. Para entrar en este contexto, maestro Rogelio, no me atrevería a preguntar quiénes son los infrarrealistas, sino más bien preguntaría quiénes no fueron los infrarrealistas. Todo México y todo Chile y Latinoamérica. Yo siento que la gran fuerza y vitalidad que tiene, y la seducción, porque las letras mismas son un medio muy seductora. Y como lo acabas de mencionar, no se encuentra en lugares pomposos. Creo que los infra, como ellos hacían llamar, rompían ese esquema por salir de lo casual, de lo ya metódico. Aunque sí estaban preparados, eran unos jóvenes adelantados a su época. Y no podemos hacerle homenajes de una manera muy sencilla o de un homenaje burdo, llevándolo con simples citas o palabras tan claras, sino al contrario, con simbología, con una dureza y fuerza a través de los medios que ellos expandían en su momento. Estamos hablando de un México de los 70, que está dejando muy claros después del 68, 2 de octubre. También del 72, con lo que fue lo del halconazo. Movimientos latinoamericanos que rompen una estructura social e histórica para los jóvenes estudiantes. Y en esto quiero entrar porque Chile vivió su golpe de estado, estamos hablando casi antes del siglo, mediados del siglo XX, y de hecho sus inicios del siglo XX fue como una estructura muy fuerte para toda América Latina, porque todos estamos influidos por toda esta educación y formación occidental y todo europeo más que nada, dejándonos como que de lado aquello que nos estaba pasando en nuestro país en esas fechas. Hay que tomar en cuenta justamente, y es interesante, y entre pláticas que hemos tenido con Rogelio y otros integrantes de Cicuta de Oro, es que prácticamente México ha sido epicentro de muchas situaciones culturales y movimientos que se han dado. Si bien desde el punto de vista tanto artístico como de pintura, musical, literario, México ha albergado a grandes escritores, novelistas, artistas en todos los sentidos. Entonces es interesante cómo se ha vuelto prácticamente México, que ha abierto las puertas para que se desarrollen justamente esta serie de ideas. Y si principalmente para poder comprender qué es lo que estaba hablando el infrarrealismo, hay que comprender justamente lo que mencionas, el contexto histórico en el que nos estábamos encontrando. Si bien en esa época entre los 60 y 70, América Latina atraviesa una serie de movimientos que son inspirados prácticamente de lo que va a ser la revolución, del Mayo francés, el primer registro de movimientos estudiantiles que surgen en Francia. A partir de eso, México comienza a influirse justamente de otros movimientos que van a la misma corte, al mismo sentido, y comenzamos a ver que hay una revolución o una reestructuración, de cierta forma, en el ámbito, en este caso, del ámbito literario. Comenzamos de que ya se estaba hablando justamente de este tipo de lecturas o los enfoques que eran prácticamente revolucionarios, es decir, los relatos post-revolución, por decirlo de esta manera, que ya daban una identidad nacional a lo que era México. Pero muchos preguntaban, ¿qué más se está haciendo? ¿Qué más se está trabajando? Claro, entran en escena diferentes literarios, diferentes novelistas, poetas,
ya sea de la cuestión nacional o la parte nacional, y también extranjeros que revitalizan justamente este sentido. Pero en esta forma, ¿cómo es que surge, Rogelio, el movimiento de los infrarrealistas? ¡Aso! Va con esto. Tenemos que anteceder a un contexto y un salud, porque ganó, ya detrás de cámaras, la maestra ganó en barajas. Siempre que llevamos estos diálogos con ustedes, me gustaría que mostraran en cámara las barajas, por favor. O sea, si hay de toda una escena. Aquí es un... es como un café, un cabaret de aquí, el espacio de Cicuta de Oro, porque vemos todo lo que es el arte, manejamos unos grandes diálogos, y antes de entrar a escena, claro que nos deleitamos con un diálogo profundo entre nosotros. Antes de iniciar, comenzar, es como que atacar con una daga, como una lanza. Es como si tuviéramos a Cristo crucificado y lanzaran la lanza en la costilla del lado izquierdo para agarrar valor y entrar en estas entrañas de lo que es el universo literario y simbólico. Exacto. Casi somos putas masoquistas aquí, literatos. Puro mago. Pura psicomagia aquí, puro Dune. Alquimistas, puro tarot. O sea, dentro de este escenario se maneja de todo. Puro bandolero, como bandolero, Rambo. Y un saludo a Eric Ali, Direk, un saludo, nos tiene pendiente un duelo de villanos por ahí. También al maestro David Papachama, y también a todo el maestro Juan, Carlos, y todos los maestros y artistas que nos están viendo. Dentro de esto, los espacios independientes son muy importantes porque realzan lo que es la cultura y el arte en nuestra localidad. Entrando en esto de la pregunta del maestro Antonio, los infrarrealistas querían romper más allá del esquema del realismo mágico. ¿Y qué vamos a entrar a esto? Para entrar a los infrarrealistas, primero, lo que explicaba el maestro Antonio, hay que comprender un poco de lo que pasaba de los 70 hacia atrás. O sea, lo que México quería rescatar era la identidad. Después de la Revolución Mexicana, nos hace un cambio social muy fuerte, porque mayor parte del 90% de la población mexicana eran de los pueblos originarios o pueblos, o de una población analfabeta, ya que no tenían una educación formal como se debería de ser, y solamente la clase privilegiada tenía esa educación europea. Y estamos hablando de, obvio, Porfirio Díaz, con toda esta construcción antes de la Revolución y todo lo que llevó a los cambios de Vasconcelos para formalizar, aunque tenía un idealismo con representaciones pictóricas, también con el muralismo mexicano, y dentro de estos artistas, que en este caso son escritores, novelistas, trataban de encontrar una identidad en México. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los mayores excluidos, o los que estaban escapando de Sudamérica, se prepararon en países extranjeros, claro, tuvieron que esparcirse, buscar en otros espacios para contar una verdad literaria, y no lo podrían contar en su país porque eran aniquilados. En los golpes de Estado, los primeros que eran eliminados eran los intelectuales. Entonces, ¿qué hacían los escritores, los artistas? Pues escapaban de sus medios, pero se iban países extranjeros a prepararse, a encontrarse todo este bagaje literario en una construcción formal, académica, para regresar a representar lo que es la identidad. Pero hay unos comentarios, y las personas que nos están viendo, por favor, maestra. Concepción Cabrera Jiménez, la poesía, adoro la poesía, y si tienen razón, salgamos de la misma rutina. Un saludo, maestra Concepción, respeto siempre a todos los que nos aclaman, y los que nos escriben, porque Cicuta de Oro no somos nosotros, sino son todos los que nos ven, los que nos llevan y van esa lucha de vanguardia como una lanza, en esa búsqueda, en una gran respuesta que no lo van a encontrar en las personas en oficinas o en despachos o en lugares de cuatro paredes. Tienen que salir y abrirse para expandir todo ese conocimiento y centrarse sobre un escritorio, sobre una mesa literaria y un poco de licor, tabaco, y dialogar con grandes maestros que están a nuestro alrededor. Regresando a esto del realismo mágico, quiero mencionar a Juan Rulfo, porque es uno de los primeros destacados de este espacio, y se le denomina mucho a Gabriel García Márquez sobre el realismo mágico, pero él fue el que escribió un ensayo sobre la literatura de Juan Rulfo, y ahí es donde menciona esta cita. Aunque hay investigaciones
que el del realismo mágico también viene con los escritores que vienen en Perú, en Chile, y en Colombia y en Brasil, con los escritores que están escribiendo en ese momento en Latinoamérica. Podríamos mencionar Pablo Neruda, que es uno de los que también defendía este hecho del realismo mágico en su poesía. Pero Juan Rulfo, en México, nos habla de una cuestión territorial, a través de sangre, de un pueblo desértico, con lo que es Pedro Páramo, y tanto en Ya no en llamas, que también nos habla de una cuestión de cuentos breves, pero que nos dan una vuelta muy real, como una dirección de golpe de mano fuerte, una mano de que va a estar labrando tierra, que va a estar errando y va a estar haciendo toda una construcción de cosecha. Es de esta manera que nos habla de una visión simbólica de lo que es el pueblo mexicano. Aunque actualmente podemos encontrarlo, pues tenemos las posibilidades cibernéticas de encontrar sus fotografías, porque él trabajaba en una automotriz en ese tiempo, en una cuestión, entonces daba sus viajes y aprovechaba en esos momentos para fotografiar, ver lo que estaba pasando en su entorno, en sus momentos exactos. Y eso lo pasó a la literatura. Si nos vamos en la biografía de Juan Rulfo, fue un niño que realmente sus padres fallecieron a temprana edad, y después de la revolución sus abuelos perdieron toda la herencia que él tenía, porque obvio todos los revolucionarios se apropiaron de tierras, y él quedó en el orfanatorio. Y en este momento de orfanatorio, su vivencia de infancia, él lo menciona en una de las entrevistas que está en el canal de México y también en el canal de España, donde su infancia fue miserable y fue triste. Y de una manera lo recuerda con dolor y con tanto resentimiento. Pero eso mismo hace que él sublime todas esas sensaciones de su infancia y lo lleve con la realidad a lo que estaba pasando en México, en esa transformación y transgresión social históricamente en México. Algo interesante que menciona Rogelio, es importante poder comprender qué es el realismo mágico. Si bien dentro de los conceptos que existen prácticamente lo que a grandes rasgos, por decirlo de esta forma, el realismo mágico viene siendo esta idealización sobre las situaciones cotidianas que tenemos en el arte prácticamente de escribir, ya sea poema o narrativa. Sin embargo, algo que me hiciste pensar es esta parte, que de cierta forma los realistas mágicos que trabajaban, en este caso Gabriel García Márquez, era más, por decirlo de esta manera, ¿cuál es la palabra? Más utópico, más soñador, más tradicional, familiar. Sin embargo, Juan Rulfo, escuchando lo que menciona Rogelio, hablamos que existe una realidad de las situaciones que se vivían prácticamente después de la Revolución. Si bien en menciones anteriores habíamos explicado que la cultura o la cuestión literaria principalmente comienza a armarse aquí en México, después de lo que es la parte del porfiriato, la revolución, que entran el Ateneo de la Juventud, los contemporáneos, pero ahí estaban trabajando bajo una identidad nacional. Si nos vamos a análisis o ensayos sobre cuál es realmente la identidad del mexicano, nos vamos a encontrar con un montonal de información que realmente se los recomiendo, porque es justamente patear el seso a lo que estamos pensando de lo que es realmente México, y vamos a ver que existe una carencia justamente de identidad, por decirlo de esta manera. Hay demasiadas definiciones que no se pueden trabajar. Entonces, entro en esta parte, maestro Antonio, por favor, detrás de escena. Es que otro maestro. Cicuta de Oro es una vanguardia, por lo tanto tenemos que tratar este tema, entramos en contexto. Como es, como tal, los infrarrealistas rompen ese esquema. Y el movimiento del crack, que ahorita también vamos a hablar, es algo fuerte. Algo que tiene que ser como una ruptura. O sea, el movimiento del crack es eso, crack, cuando rompes algo, ¿no? Entonces, romper ese esquema que tenía la literatura mexicana, latinoamericana, pues tiene que ver un movimiento de exigencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando ahora? Pasa que Octavio Paz, pues obvio, toda su formación y educación lo tiene en Norteamérica, en sus principios del siglo XX. Él viaja por todas las riquezas, economía que tenían sus padres, le dan un bienestar de estructura de educación de primera. Él regresa, después de todas estas clases y profesión que tiene, empieza a escribir sobre México y nos habla sobre el laberinto de la soledad, de una cuestión social latinoamericana
urbanizada, porque eso también, citando a Carlos Monsiváis, las subculturas se manejan a través de estas burbujas, a través de pequeños grupos que se tienen que identificar con algo. Y en eso podríamos hablar de determinados con los, bueno, que actualmente son los cholos, pero en esos tiempos eran los pachucos, los danzantes, también el mambo, toda una cuestión social, subcultural que tenía México en riquezas que se iba construyendo. De esa forma, uno de los que, bueno, ahora sí, ya entrando en los infralistas, odiaban a Octavio Paz por el mismo hecho de la literatura que lo estaba llevando. Era un escritor excelente, Octavio Paz, también lleva una línea muy recta y corregida, pero en una de las entrevistas que le hacen en Chile a Roberto Bolaño, él realmente no estaba enojado con Octavio Paz, simplemente era el furor de la juventud que tenía en ese tiempo. Para ser escuchado, a veces tienes que degollar la cabeza al Buda, y eso lo dice Alejandro Jodorowsky. Pero voy a citar esto para ya entrar un poco más allegado a los infrarrealistas. El infrarrealismo, hablar de ellos es hablar de un tiempo social y un contexto histórico, político y diverso en situaciones sociales en Latinoamérica. Como ellos lo llamaban, los infra. Es un movimiento poético fundado en México, Distrito Federal, en 1975 por un grupo pequeño de poetas, que ya lo había mencionado en un principio, de jóvenes, pero adelantados a su época. Entre los que se encontraban Roberto Bolaño, Mario Santiago Papasquiaro, José Vicente Anaya, Rubén Medina, Ramón Méndez Estrada, José Rosas Ribeiro y Darío Galicia. Estos son los primeros que conforman el grupo de los infrarrealista, pero ¿dónde se dan a conocer verdaderamente? Porque como todo grupo, no son conocidos a veces en su momento, o sea, en su tiempo y espacio, no son conocidos. Tienen que pasar años de tanta lucha, tanta búsqueda, de tanta diversidad social o de publicaciones, hasta que un artista o un escritor se es conocido, empiezan a tomarlo en cuenta para revisar toda su retrospectiva de autobiografía. En este caso, es una novela muy conocida que son Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, donde tres nombres puedo decir, bueno, cuatro: Juan Medina Madero, el alter ego de Roberto Bolaño, que es Arturo Velano, y de Papasquiaro es Ulises Lima, y un personaje excelente que yo recomiendo mucho que deben de leer, que es un impulso muy grande para Cicuta de Oro, es Joaquín Font, un arquitecto que promueve o que lucha o queda en bancarrota para apoyar a la publicidad de la edición de la revista de estos cabrones que en la novela se llaman los real vicerrealistas. Entonces, él nos habla de un esquema dentro de esa novela, su estructura, podríamos decir que estaba adelantado a su época. Que a muchos dicen que lo podemos identificar como una literatura moderna, como Rayuela, pero en estos casos, hablar de los detectives salvajes nos habla de tres partes. Una primera parte que se refiere a los infrarrealistas, que son los real vicerrealistas dentro de la novela, en esta búsqueda de Cesárea Tinajero, que perteneció al grupo de los estridentistas. Y eso lo quiero relacionar un poco con la forma de escritura que tenían los movimientos del crack. De cierta manera hay una cuestión muy interesante respecto a la confabulación, si bien no directa o indirectamente o generacional, que hay con el movimiento del crack. Entonces, de cierta manera, a grandes rasgos, el movimiento del crack viene siendo también un movimiento literario que, si bien nada más tuvo una existencia de vida a no más de un año, año y medio, porque justamente se enfrentaban a esta situación que mencionaba Rogelio con los infrarrealistas. La generación del crack o el movimiento del crack pretendía justamente criticar qué es lo que se estaba haciendo justamente en la parte literaria aquí en México. Se comentaba que ya estaban había un cierto hartazgo acerca de esta situación, de que qué más se puede escribir. Si bien el auge que hubo sobre el boom latinoamericano, posterior a eso sigue lo que se le predomina el post-boom latinoamericano. Pero era la misma fórmula que se aplicaba en todas las novelas.
Entonces, estos pequeños personajes, hablando de Jorge Volpi, Ignacio Padilla, Pedro Ángel Palau, ¿quién más se me está leyendo? Eloy Urroz, que son los principales que justamente compaginan para decir qué más hay dentro de la literatura de México. Si bien estos personajes están prácticamente en la parte esencial de los años 90 dentro, y yo lo pongo de esta manera porque hay un ensayo muy interesante y siempre lo voy a estar defendiendo, sobre cómo son estas cuestiones generacionales que se van dando a partir del de los movimientos literarios que existen en México. Hay cuatro generaciones, no recuerdo exactamente hasta qué punto, cómo se dan, pero justamente en los años 90, entre los años 70, 80, 90, existe un vacío de lo que es de la creatividad literaria, es decir, hablamos que no había propuestas literarias. Estaba más repetido la fórmula del post-boom latinoamericano. Estos personajes no negaban el post-boom, sino que decían queremos algo más entretenido, algo en donde prácticamente reten al lector y lo involucre en la novela. Porque ellos eran críticos de la creación literaria y mencionaban y exigían que la creación literaria no es solamente sentarse a escribir un cuento, sino que lleva toda una metodología, todo un ritmo. Entonces ellos lo que exigían prácticamente una nueva forma de novelar. A partir de esta situación, estos personajes tienden a agruparse, comparan sus escritos, comparan justamente sus creaciones literarias y conforman lo que es el manifiesto del crack, donde mencionan justamente cómo es o cómo debe de novelarse a partir de ciertos puntos y criterios bien explicados y bien definidos. Pero ¿qué sucede cuando comienzan justamente a abrirse paso para mostrar su manifiesto y sus cinco novelas del crack? Hay un libro muy interesante que en lo personal lo he estado buscando, que es este Manifiesto del Crack y cinco novelas del crack, donde prácticamente plantean toda esta situación, este movimiento. Sin embargo, ¿qué pasa? En escena, en esa época, entre los años 90 y 95, ¿quiénes estaban como las cabezas o las vacas sagradas en la intelectualidad? ¿Quiénes estaban en esa época? En la época que de los 90 todavía se seguían retomando los escritores que ya hemos mencionado, dentro de estos movimientos, pues Gabriel García Márquez todavía hizo grandes novelas y es algo que nos va a denominar mucho para una representación latinoamericana a cuestión de la identidad. Pues entre todos estos casos buscaban una cuestión diferente detectivesca, una manera de lo que vivía socialmente en México. Y quiero regresar un poco más para fortalecer a los infrarrealistas, porque Bolaño se da a conocer a partir del, bueno, del 75 empieza a escribir. Claramente lanza su manifiesto a través de una revista con estos grupos o personajes ya mencionados y dan una lucha para que sean reconocidos. Pero después de esto, Bolaño escapa de México. De una manera, de cuando menciono de escapar, no es que quiere dejar México, sino quiere realmente acercarse a su literatura por una editorial muy fuerte que es Alfaguara, que se encontraba en España, y que él aprovecha esa gran oportunidad porque su madre vivía en España, y él deja a México, se va, pero antes de irse deja una novela escrita pendiente con su editor para después darse a conocer. Tiene una travesía grande en España, conociendo una vivencia utópica para él, bohemia y hasta apasionada, pero él se recataba realmente centrarse a escribir. Tenía su casa, o sea, era una cuestión de donde él vendía artesanías con su pareja, pero que vivían en bodega, pues en momentos en el día era como que salir a las ventas, en la noche pues era refugiarse y tratar de escribir. Después de que tuvo un sustento ya más accesible, él renta un espacio de oficina pequeño, donde solamente tiene una máquina de escribir, que después fue sustituido por una computadora, una pequeña calefacción y sus cassettes. Como aquí. Como 50 de oro, casi, casi. Empieza a darse a conocer, claramente que escribe sus cuentos cortos, que llamadas telefónicas, las putas asesinas, que realmente las son los 80s, y entrando en los 90 se empieza a publicar una fuerte novela que recomiendo demasiado, que es Estrella Distante,
que es aquella estrella que yo lo enfoco cuando lo leí por primera vez, lo enfoqué como Chile. Esa estrella distante es el idealismo que se tenía como la patria de Chile. Una estrella que es inalcanzable, que nunca va a llegar. Pero dentro de toda esta búsqueda, el personaje Carlos Wagner, que es un poeta, pero vanguardista, avanzada a su época, se vuelve soldado, un militar, pero lo que no saben, muy recatado en todo, pero lo que no saben los demás es que él es un asesino. Y dentro de una avioneta, él despega y escribe frases en el cielo, y escribe nombres de mujeres, y toda la gente aplaude sobre un idealismo de liberación, de libertad. La gente que no conoce a Carlos Wagner es que los nombres son realmente de las mujeres que él ha matado, él ha asesinado. ¿Qué es lo que lleva a Bolaño a escribir sobre esta fuente? Primeramente sobre el golpe de Estado y sobre la huida de Chile, y también centrarse con las muertes de Juárez. O sea, todo el momento de los años 90, que si investigamos muy bien o no documentamos, nos damos cuenta que las muertes de Juárez son algo, un golpe muy fuerte que tiene Latinoamérica, mejor dicho, México nacionalmente. Actualmente, las muertes de mujeres es un alto índice en Veracruz, ya ni se diga a toda Latinoamérica, y por esa lucha que tienen todas las mujeres que están día a día con lo que vemos nosotros, con el movimiento del feminismo, que de alguna manera tiene un siglo avanzando con una lucha inagotable, y esperemos que nunca acabe esa lucha, porque a través de qué batuta podemos llevar un reconocimiento a los pensadores, a través de la escritura, a través de la literatura, a través del arte, a través de la cultura. Por eso todas las personas que nos están viendo, no nos quedamos detrás, simplemente tomamos una retención de reflexión, de análisis de todos los escritores que tenemos en la mesa para llevarlos a ustedes. Hablar de los infrarrealistas y de centrarme en Mario Santiago Papasquiaro es un golpe fuerte y muy amigo y mano derecha de lo que era Bolaño, porque ellos comúnmente, para formar a este grupo, toma la palabra Bolaño con Roberto Mata, que después se hizo, que es italiano, que después él decía que era chileno, con una frase de los infrarrealistas que dice: volarle la tapa de los sesos a la cultura oficial. Esta era una frase que retoma Bolaño y lo maneja dentro del infrarrealista. Es como que volarle los sesos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros con la literatura actual? ¿Nos convencemos a leer cualquier novela? ¿Nos convencemos totalmente de lo que dice cualquier persona o lo que decimos nosotros? Creo que la gran liderazgo, la gran intención y la gran noción de la juventud y de la madurez de los que nos ven es que tomen la iniciativa y que lleven a cabo toda la decisión literaria que existe en Latinoamérica. Para comprender realmente lo que nos está sucediendo, han existido y existen escritores y pensadores actualmente con este idealismo. De cierta forma mencionas algo que es muy interesante en este sentido, y es algo que siempre he estado, he estado meditando desde mi perspectiva, ¿no? Si bien, si nos ponemos a ver justamente cómo era el tipo de método que tenían los artistas, en este caso los literarios, para poder escribir sus novelas, podemos encontrar prácticamente desde experiencias muy, muy interesantes. Hay una que me gusta mucho de Gabriel García Márquez, donde menciona que para cuando publicó justamente Cien Años de Soledad, prácticamente no tenían ni para el envío al editorial, ¿no? Mandan una primera parte y, como dice, y la esposa le dice, si gusta la primera parte, a huevo nos van a tener que pagar para poder mandar la segunda parte. Entonces, esas pequeñas historias, de cierta manera, son significativas, porque es todo un proceso, por decirlo de esta manera, que los literatos, en este sentido, van teniendo. Y me surge una pregunta en estos momentos que mencionas, ¿cuál es la tendencia actual en la literatura? Hay algo muy interesante, que de cierta manera antes sí era difícil poder hacer una publicación de una novela. Se tenía que prácticamente pasar por todo un gremio, si lo vemos de esta manera, editorial, que decidían si la novela era lo bastante bueno para poder decir, ok, te vamos a ayudar a manejar tu obra, vas a tener tantas publicaciones y órale. Muchas veces, muchas de las situaciones o de los grandes novelistas que conocemos
Así iniciaron, trabajando prácticamente con una pequeña máquina de escribir en un lugar cerrado, en donde prácticamente pasaban penurias para poder terminar la novela. Pero ¿qué sucede en la actualidad? Que es una ventaja, pero también es un arma de doble filo. Existen estas editoriales que llamamos editoriales independientes, que prácticamente ayudan a que se puedan publicar ya novelas de manera más fácil. Pero se cae en una pequeña situación en que justamente se está perdiendo, desde mi perspectiva, ese método, esa exigencia, esa parte de dedicarle tiempo a la novela. Lamentablemente, por la situación posmoderna que vivimos, ya no se puede dedicar bastante tiempo a una creación literaria. ¿Y qué sucede? Que actualmente, es una invitación que le hago al público, chequen cuáles son las tendencias de novelas que están actualmente aquí en México. ¿Cuáles son esas tendencias? Porque se van a encontrar con ciertas novelas que, si bien tienen la misma fórmula, que son como encapsulados o son estos criados, yo le digo así de esta forma, novelistas criados por editoriales, donde se lanza una convocatoria, entran a concursar y quien gane se les da justamente esa parte de la publicación. No voy a decir nombres porque realmente dentro de esa situación hay bastantes autores o modernos que tienen una forma muy interesante de novelar. No recuerdo, Fernanda Melchor prácticamente es una de mis favoritas contemporáneas, que es sobre la parte de, habla de su libro Temporada de Huracanes. Es una novela que la recomiendo muchísimo porque prácticamente habla sobre esta situación que se vivió especialmente en Veracruz, sobre la parte de lo que es el narcotráfico. Entonces hablamos que es una persona preparada, es una periodista que investiga y arma toda la novela a partir de una información. Podemos encontrar novelas complejas, pero a la par también encontramos novelas que no ofrecen muchísimo. Y aquí es donde viene justamente, vuelvo a poner en pie la exigencia que tenía justamente el movimiento del crack. Crear novelas en donde justamente el lector se vuelva activo, ya no más novelas donde usen un lenguaje escaso, donde prácticamente sea muy obvio para el lector la situación de la novela, sino que afirman que quieren una novela más compleja, que haga pensar, ahora sí prácticamente que rebote el seso y te haga pensar justamente en esta parte. Justo sucede cuando publican, hacen esta publicación del manifiesto y sus cinco novelas de cómo hacer crack. Prácticamente en esa situación o en esa escena son abucheados principalmente, y volvemos a este punto que es curioso, que cómo había esta pequeña, no por decir rencilla, pero sí esta discusión en que justamente Octavio Paz no quería a los infrarrealistas, por decirlo de esta manera, o hablaba mal de los infrarrealistas. Lo vemos también con el movimiento del crack. Octavio Paz habló y definió que cómo pretendían un grupo de jóvenes sin un conocimiento, sin una estructura, por decirlo de esta manera, pretendían intentar hacer un manifiesto justamente literario, que cómo se atrevieron a hacer ese tipo de situaciones. Entonces vemos que de cierta manera existe, por decirlo de esta manera, una cofradía o una cama de lo que vendría siendo de las vacas sagradas, que permiten qué es lo que debe y qué es lo que no debe justamente publicarse. Hablando justamente en la época de los años 90, que era una situación muy interesante. Ya hablábamos que en aquella época los veteranos y los que eran prácticamente los que reinaban dentro de los movimientos intelectuales, principalmente Octavio Paz, Elena Poniatowska, Carlos Fuentes, entre otros. Si bien muy pocos dieron una buena revisada o pudieron atender las demandas que tenía justamente el movimiento del crack, realmente, como dicen varios periódicos y varios ensayos y notas que surgen en ese medio, prácticamente los descuartizaron, entre comillas, o los crucificaron sin haber leído las propuestas. Entonces hablamos justamente de cómo, en este sentido, se critica o se juzga sin realmente conocer la estética de lo que es una obra, en este sentido, literaria. Hablar de todo esto nos deja con un pequeño hálito de esperanza, porque encontramos un suspiro en el siglo XXI. De que hay excelentes escritores actualmente, los hay, y existe.
pero aún no son descubiertos por toda esta mercadotecnia actual de lo que es la cultura, porque al final de cuentas también está controlada, también está manipulada y manejada. ¿Y qué podemos hacer nosotros en la actualidad? Leer, claro que es leer, poner en observación cuál es realmente es un excelente libro, nos está dejando un despertar de la literatura. Al igual que los que son preparados, los que están estudiando y tienen esa formación, pues es algo más pleno, es algo más llevado. Nosotros como que somos ese índice pequeño de búsquedas día a día, de encontrar respuestas a la literatura. De la misma forma lo encontraban los infrarrealistas, porque ellos eran de una forma acercada y acertada como al movimiento de los dadaístas, al movimiento que iban en contra del arte, y eso es un dadaísmo. A muchos los consideraron como el movimiento punk de la literatura, también los llevaron. Y solamente su periodo de ellos, de proyección y de revistas, fue un periodo de 2 años de los infrarrealistas en México, del 75 al 77, porque lo mencioné. Bolaño se va a Europa, llega a España claramente, igual con la, se retira este Papasquiaro. Después, en todo ese trayecto de estar fuera de México, retornan en el, bueno, Papasquiaro regresa en el 79, retoma el movimiento de lo que es los infrarrealistas hasta su muerte, bueno, con todos los escritores, que poetas que estaban en ese tiempo, hasta 1998, que es la muerte de él. Entonces, la muerte de Papasquiaro es un elogio muy grande a la festividad poética, porque su primer intento fue un suicidio, y trató de aventarse en los espacios de los vehículos, y fue atropellado. Algo romántico y algo que nos acerca a un momento, porque estamos... Salud por todos ustedes, por la maestra que está también en, detrás de escena. Va ganando, para los que están ahí como que atentos, si va ganando, va perdiendo. 3-1. Va 3-1 y... Mejor que el partido América Cruz Azul. Este es el momento, el live es eso. Estamos en una cuestión literaria que tiene que ser tomada como tal. Si nosotros nos pusiéramos a hablar solamente pequeñas frases, no quedaríamos en nada. Pero si actuamos, nos movemos en escena, nos deja algo que decir. La vanguardia se trata de eso. Romper una estructura de lo que ustedes están viendo y de lo que estamos haciendo nosotros. Hacerlos despertar. Hacerlos una sacudida, como lo mencionaba este Bolaño. Volar los sesos a la cultura oficial. Y en eso estamos en la actualidad. Estamos inmersos en la modernidad, que son las tecnologías. De cierta forma es importante determinar cómo es lo que se está suscitando, pues a nivel nacional, la cuestión en literaria. Si bien, si nos remontamos a una cuestión más local, podemos observar, obvio, sin dar nombres, jeje, vemos que existe una compensación, digamos, pseudo-literaria aquí en nuestra región. Muy pocos, la altura. Y exceptuando personajes que realmente valen la pena estudiarlos y que realmente, pues, es una de las intenciones de Cicuta de Oro, poderlos entrevistar y que estén en este panel compartiendo sus experiencias como escritores, poetas. Solo muy pocos logran retransformar justamente lo que es la literatura aquí en Papantla. Entonces, de cierta manera, es importante ver qué se está creando con esta parte literaria. Si bien, si hacemos un análisis de aquí de Papantla, observamos que son muy pocos personajes o muy pocos escritores en todas las tendencias, poesía, ensayos, cuentos, narrativas, que realmente pocos son los que se hacen notar como tal, como escritores. Desafortunadamente, lo hay, y desafortunadamente hay personas que no tienen mucha capacidad y que se han puesto o autonombrado como poetas, y realmente, sí, bueno. Hay una revisión muy extensa de lo que es la actualidad. Hablar de estos dos movimientos latinoamericanos, porque los infrarrealistas son reconocidos después de su publicación de la revista, que fue un periodo de 2 años,
se tuvieron que dar cuenta después de las publicaciones de los Detectives Salvajes, que es como que él lo maneja como un seudónimo de los real viscerralistas. Desde ahí se da como que un auge muy fuerte con la novela de Bolaño. Y quiero centrarme, creo que no he caído hasta ahorita en Papasquiaro. Es un poeta excelente. Excelente porque nos habla de una verdad urbanizada, de una verdad absoluta a lo que son las subculturas manejadas por Monsiváis. Y creo que es uno de los poetas menos reconocidos en Papantla, pero reconocido en todo lo que es México, en todas las ciudades muy fuertes. Hay personas que han centrado en sus ensayos, sus escritos, una retrospectiva de sus vivencias. Si pueden revisar los canales en YouTube, hay intervenciones de leyendo los poemas, o él mismo está leyendo, lo están llevando foros, bares, en cafés, o lo que actualmente llamamos como antros. Pero en esos tiempos, él no le importaba la fama. Tal vez quisiéramos encontrarlo como una cuestión de fama, pues él era más una abertura a lo que le pasaba en la vida misma. Lo mencioné, su primer intento fue fallido, fue una fractura de pierna, clavícula, y estuvo viviendo unos años en bastón, siguió publicando. Después de ello pasan años donde él vuelve a hacer el segundo intento, lo logra, claro que logra esta parte de lo que él buscaba, lo que es la muerte. Y hablar de la muerte es una noción muy simbólica en México. Todos nosotros estamos apegados a ello y nos reímos de ello, porque nuestra cultura misma, desde el carnaval, desde Posada, que nos habla de los xilografías, litografías y grabados que hace, nos habla sobre eso, sobre las calaveras, como una muerte sonriente. Pero México vive sobre ello, vive una cultura muy rica y que con sacrificios, me refiero a los templos que Tenochtitlan y todas las cuestiones mesoamericanas que se manejaban totalmente, toda una cuestión de purificación y llegar a esa cosmovisión de lo que es México como una identidad y llevarlo en la actualidad, comprenderlo, sí es algo muy endeble, porque a veces somos muy sensibles a hablar sobre este término, a hablar sobre este bagaje de lo que es la literatura mexicana. Entonces, para centrarnos en él, tenemos que leer. Claramente, esa es la gran verdad. Leer el movimiento de los infrarrealistas para acercarnos a ellos. De todos los escritores, he mencionado a dos, y dentro de que he mencionado a otros, también hay que buscarlos, porque ese es el entendimiento que tenía con esa ruptura de lo que hay en los 70s, 80. Pero ¿en cuándo se logra realmente? En la entrada de los 90. Toda esta gran época influenciados por el movimiento de los estridentistas, que ya lo hemos manejado en este espacio de Cicuta de Oro, y uno de los motivos que también iniciamos con la apertura de los 100 años del estridentismo y la ruptura de lo que es la vanguardia contracultural Cicuta de Oro, que lo hicimos en una fecha muy importante, el 2 de octubre, hablando de todo un movimiento de vanguardia. En Papantla no existen vanguardias, hasta apenas está retomando un pequeño grupo de pensadores intelectuales con distintas profesiones como odontología, como escultura, como psicología, como la pedagogía y el arte, para formar toda esta visión fuerte para todos ustedes. Nosotros exigimos ese hecho, que todos alcen una voz literaria. Tal vez al momento de escribir podemos llegar más allá donde nuestra voz no puede ser escuchada, pero puede ser comprendida y leída por personas indicadas. México es una gran pieza de movimiento de ajedrez. México es realmente todo este hecho. Y si nosotros movemos las piezas culturalmente con una difusión que es adecuada para el despertar de la transgresión literaria, lo hacemos. Y esto cabe de lo que es el arte. El arte hace una ruptura de todos los movimientos. Y el impulso muy grande que tuvo el estridentismo, pasando décadas, ser escuchada por los infrarrealistas con un motivo dentro de la literatura de los Detectives Salvajes con Cesárea Tinajero, que era Ulises Lima, Juan Madero, y también lo que es Ulises Lima, Arturo Velano y Juan Madero y Joaquín Fall, para dar toda esta apertura de búsqueda. Ahí es donde se empieza a sonar, como
que una pequeña burbuja siendo reventada. Ahí es donde entra el movimiento del crack. Cuando entra el movimiento del crack, es todo el enfoque literario, como ya lo manejó el maestro Antonio Malpica, de una forma detectivesca por Volpi. Y dentro de la difusión cultural, porque todo esto de los movimientos o integrantes del movimiento del crack son grandes ejemplares que actualmente están dando una difusión literaria en la Ciudad de México, perteneciendo como maestros o catedráticos de la UNAM. Así a todas las escuelas allegadas, dando conferencias en España, dando conferencias en México, dando en todas las partes del estado, y actualmente nosotros lo retomamos para llevarlo a cabo a lo que está sucediendo en nuestra localidad, en Papantla. Si hablamos bien, ¿qué es lo que sucede en Papantla? ¿Qué literatos están tomando la batuta y no siendo, son sacados por el interés económico, sino por una cuestión de interés intelectual? Ahí es donde la gran propicia que quiero dar como inicio, ¿qué está haciendo Cicuta de Oro? Cicuta de Oro está realizando justamente este recorrido, por decirlo de esta manera, siempre lo he visto como esta parte de este hilo de Ariadna, dentro del laberinto prácticamente de la mitología griega, en donde vamos de cierta forma mostrando las pistas para que justamente ustedes, público, se interne más acerca de las situaciones que existen. También es una construcción tanto filosófica, sociológica, psicológica, analítica, donde comenzamos a replicar, por decirlo de esta manera, o intentar explicar qué es lo que está sucediendo aquí en Papantla. De cierta manera, hay un concepto que he compartido con los compañeros, con nuestros amigos, que es esta cuestión de lo que es la tríada cultural, que prácticamente en toda la parte de Papantla artística está bien impregnada. Cuando hablo de tríada cultural, son tres elementos que siempre están presentes dentro de la, ya sea creación artística, en cualquiera de sus expresiones. Entonces la intención es decir, bueno, hay más acerca de esa triada justamente cultural que tenemos, y justamente no es algo que me lo saqué de la manga, sino que es algo que se ha estado estudiando en base a los códigos culturales. Es un concepto que les recomiendo mucho que trabajen y que estudien, es esta parte, cuáles son los códigos culturales que tenemos aquí en Papantla. Entonces a partir de ese análisis y esa crítica es ofrecer otros enfoques, otras perspectivas de lo que lamentablemente personas que se mencionan como difusores culturales siguen explotando sobre el mismo tema y la misma situación. Entonces, en este sentido, desde nuestra trinchera, es justamente mostrar que existen más panoramas, es ampliar el abanico cultural, por decirlo de esta manera, y que pueden darse expresiones de diferentes formas, no solamente enfocados a una receta que se está haciendo desde hace muchísimos años. Entonces, la intención de Cicuta de Oro es prácticamente ampliar ese abanico, hablar sobre temas que son importantes en nuestra actualidad, porque estamos viviendo, y es una situación que a mí me interesa muchísimo, estamos en una época posmoderna y que prácticamente las tecnologías nos están alcanzando y se está viendo otra nueva forma de pensar, otra nueva forma de interactuar. Y aquí viene lo peligroso, que estamos comenzando a ser pasivos en las interacciones, tanto artísticas, culturales e intelectuales. Entonces, si ya se están dando estos primeros pasos, no quiero pensar cómo se va a poner dentro de 20 años cuando todo nuestro aprendizaje o nuestro proceso de cognición sea de otra forma. Entonces, es una situación que a mí me preocupa mucho y que es justamente la invitación a las personas para que no solamente se queden con esto que estamos nosotros dándoles, sino que investiguen, salgan, lean, vaya, critiquen principalmente. Algo que le digo a mis alumnos: si ustedes no me retan y me critican, yo siento que no estoy dando clase. Me encanta lo que está diciendo el maestro Antonio, porque nadie lo está haciendo. Papantla es un mundo, es un gigante dormido, es un gigante que no ha sido despertado aún. Titanes existen. Los danzantes voladores, por el maestro Tacho, son totalmente titanes. Los he visto retumbar la tierra y alzar el polvo. Es algo orgánico en pequeñas mitocondrias que se van elevando en el infinito. Y si nosotros no hacemos eso, nos quedamos dormidos.
Todos somos esa pequeña caspa de ese gigante dormido que totalmente espera que el gigante se sacuda para que suelte la caspa. Pero si no hay movimiento, nadie hace nada. Y alguien tiene que hacer ruido. Y para ir cerrando, si lo permite el maestro Malpica, unos comentarios finales por los maestros detrás de escena, o si hay alguien que quiera preguntar dentro de la línea de lo que nos están transmitiendo o nos están siguiendo, háganoslo saber ahorita porque estamos a unos minutos por cerrar, pero este es el gran despertar de todos ustedes. Y en este caso nosotros decimos algo inalcanzable. Toño, para ir cerrando. Adelante. Un poema, bueno, quiero finalizar un poema de Mario Santiago, pero antes de terminar con un poema me gustaría que cerraras con palabras, citas, referencias, qué es lo que tiene que hacer el público, qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Vaya, es interesante esta parte, más que qué tenemos que hacer es prácticamente qué están dispuestos a perder, porque en este trayecto de búsqueda, por decirlo de esta manera, es un trayecto en que prácticamente no va a tener un fin. Desde el punto en desde que nacemos, siempre estamos buscando cuál es el sentido que tenemos a nuestra existencia. Entonces, en esta parte, el hecho de asumir que la incertidumbre va a estar ante todo es una situación muy, muy, muy cabrona a diferentes niveles, ¿no? Entonces, esa parte, estar conscientes de que la incertidumbre siempre va a estar presente. Entonces, es estar abiertos a las situaciones que tengamos en existencia, que tengamos en cuenta, y es algo que comparto desde la perspectiva psicológica, siempre va a haber cambios, siempre va a haber cambios. Lo que estamos haciendo ahorita, posiblemente dentro de 3, 5 años, ya no exista, pero se queda como referente. Posiblemente alguien mejor, alguien o otro grupo lo retome y mejoren las situaciones. No me preocupo por esa parte, porque realmente estamos dejando un registro, es compartir, crear estos diálogos, crear estas interacciones, que qué bien que fuesen de forma presencial, prefiero mucho ese tipo de situaciones, pero pues por la cuestión de la pandemia, pues tenemos que adaptarnos, ¿no? Y que ahorita con las transmisiones en vivo, llega a cualquier público, a cualquier parte del mundo, y es lo interesante con el uso de las tecnologías. Entonces, a partir de esto, es justamente esta parte, estar abiertos a las incertidumbres. Y lo principal, y es algo que lo he trabajado conmigo mismo, no maten a su curiosidad. Si tienen curiosidad, atiéndanla, estén con ella, platiquen, porque realmente la curiosidad los va a llevar a diferentes puertas. No se queden callados, pregunten, regresen a la etapa infantil de las preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Porque al final de cuentas, lo que nos vamos a llevar una vez muertos es el conocimiento. ¿Y qué mejor poderlo compartir? Pues con todo el mundo. Revisen a los infrarrealistas y el movimiento del crack. Nos despedimos con este poema de Mario Santiago Papasquiaro. Por favor, Toño, nos haces la gran orquesta musical, performance única por un gran músico que es el maestro Antonio. Pues, qué mejor nombre que este poema que se llama Canción Implacable. Y en todos sus muertos, me cago en la hostia y en el coñito de la Virgen, me cago en los muertos del Dios de Dios, en la soberbia de Federico Nietzsche, en el cuerpo tembloroso de mi alma y en las ortigas al aire del ateo, en la muerte prematura de los justos. En la figuración del coito y sus centellas, en el verbo animal, en la imaginación rizoma, en los textos del saber tan detestados, la raja de los mundos, yo me caigo, concentrado en el incendio de mis poros, en este alcohol, maleza que me simbra, en el ojo infinito de mis huellas,
en el furor salvaje del desmadre, en la imposible muerte y sus ofrendas, en el barro de Aspi que calienta, en las rocas de la Amada, la levitación de mi calaca, en el cojo corazón del innombrable, en el leve acuoso de mis llagas, en la vítrea desazón de mi asesino, en la mano del placer, en la droga anidada y su esposa, y en todo esto, en la tumba del azar tan manoseada, en el germen de la lírica que es caca, en la boñinga aérea, en las lagañas topas, en el cráneo todo esplendor de Charleville, en las ratas que aún huyen en el mar ebrio, en lo blando, en lo fofo y en lo inerme, en el eructo éter de los sapos, en las sangres inviertes, en las sombras, en la rosa gargajo de las albas, en el vidrio insensato que he escogido como calle en las barrancas de Venus, tú me falta, en el platón del festín, en las basinicas de la tregua, y en el hongo podrido y su tridente, en el genealógico tumor de Estados Unidos y el Army, en el extenso linaje de la mierda, abismo y resplandor, azar y viento, vena abierta de coxis, a clavico, regazo de embriaguez, llama de arpas esbozadas, en las ingles de axilas de Dios, inventa muertos, en el suave y múltiple rumor que hace dos lágrimas en el mar. En sus desiertos y en sí mismos. Mario Santiago Papasquiaro. Así es como nos despedimos esta noche para todos ustedes. Nosotros somos Cicuta de Oro, vanguardia contracultural. Muchísimas gracias por esta transmisión y síganos en nuestras pequeñas travesuras culturales, literarias.